A mí esta escena me recordó a Futurama. Muerte por Kiki. Amazonas con ganas, se llama el episodio. Es. Con Brannigan y con Fry. Sí, sí. Ahí está, era un poco de este estilo. Y bueno, la pelea en la cual, digamos, se lo rifan es brutal, porque hay tres delgadas y una gorda, y o sea, parece el Circo del Sol, eso, más que una pelea de Amazon. Ya vale, no había ni barro ni nada, tío, eso no vale nada. Nada, esa pelea no vale, las peleas de mujeres sin barro no valen nada. Claro, es que eso, al final el tío es liberado por una que no me queda claro exactamente quién es, si es que era a la primera que había salvado de los otros tres. Sí, sí, era la primera. En la primera, ¿no? Se llamaba Run. Yo entendía Ruth. Ruth. Sí, Ruth, bueno. Que ya la había... Él había echado el ojo, la jamelga. Dice, este rubio, este teñido me lo voy a pasar yo, ya verás. Bueno, la cosa es que... se me ha olvidado comentar una cosa muy importante, que es que merece la pena enseñarla. ¿Cómo sabían los jinetes negros, la orden esta de las arañas de tomar por culo, cómo sabían que había nacido el hijo de Thor? Ah, porque y es que tenían un avanzado sistema... Que había tormenta, cuando había tormenta nacía el No, mucho más currado todavía. Era una, te tenía una estatua con la cabeza de un águila gigante que sangraba por los ojos. Ah, sí, sí. Eventualmente, o sea, según le venía, porque sangra dos veces, cuando nace y otra vez aleatoriamente durante la película, en el momento en el que dice, hostia, sigue vivo. O sea, que joder, llora. Era fiable, ¿qué más quieres? Joder, sí, sí, funcionaba bien el aparato. Pero llora en sangre cuando nace. Y 20 años después... Y cuando se confirma... ¿Será eso? O la primera vez que pega virginidad, yo qué sé, cuando lloraría. La cosa es que, bueno, la mujer está la amazona esta, lo que fuera, le salva. Y juntos emprenden la, digamos, la búsqueda de la mujer de Thor. Que es, digamos, la parte más Golden Age de lo que viene siendo la película esta. Porque tenemos al maromo tipo Conan y a la chica, falta el enano, que podía ser el oso. El oso que sigue con ellos durante toda la película. Porque... El mejor actor de toda la peli, vaya, está claro. Sí, y uno de los más importantes porque gracias a él la película es lo que es. O sea, me refiero, el argumento se desarrolla como se desarrolla, pero si no fuera por él, los habían matado a todos 20 veces. O sea, es que se dedica a salvarles, el oso. Ajá. Que si quita unas piedras de una cueva, que si luego distrae a una bruja, que si no sé qué. El oso es la polla. Encima tenía un mechón ahí blanco en plan kinky. ¿Verdad? Que tenía un mechón blanco en la cabeza. Era mozo negro con un mechón blanco. Bueno, el caso es que ahí ya se desarrolla la historia esta de que tienen que llegar hasta donde están los jinetes estos, hablando así rápidamente. La cosa es que antes de eso, la Ruth esta es como atrapada en una cueva. Es una escena mítica que a Héctor sé que le gustó un poco. Cuenta la escena, Héctor, del cervatillo. Para la tía, ¿no? Que intenta como cazar una especie de cervatillo. No, lo va siguiendo hasta una cueva. No, está así la tía y cuando ya está a punto de cargarse el cervatillo dentro de la cueva, de repente hace plas y ya no está ahí. O sea, pero así como lo he dicho, o sea, está ahí, de repente corte y ya no está. O sea. Era una ilusión, tío. Está súper currado. Desaparece ahí de pegote. Que luego, claro, es la tía esa que es la que también se la pega. Hay un corte en el que se nota que están movido la cámara y todo, tío. Eso es. Sí, un corte que es que no solo movido la cámara, sino que se ven en el suelo, cómo han cambiado las pisadas, cómo han movido la arena para quitar al ciervo. O sea, habrá pasado gente por allí. Tela con la imagen. Bueno, entonces ahí queda la tía encerrada, es salvada por el oso, luego llegan a un bar, se pelean en el bar. La parte del bar está parte en inglés, no sé por qué hablan en inglés en esa parte, es el que es como las escenas eliminadas para la parte en español. Luego, el bar Erasmus, seguramente. Seguro, tiene toda la pinta, además, porque solo había tías y se están rifando a las tías, sí. O sea que tiene que ser Erasmus por fuerza. La cosa es que luego es como engañado por una bruja, la cual le cuenta que su mujer, la que no me acuerdo cómo se llama la tía esta, la mujer de Thor. Suya, o como fuera. Su mujer, suya, vale. Claro. Y nadie más. O sea, ah, pero él la llama Tatano. O sea, que su destino ya estaba escrito, ¿no? Si se llamaba suya, ya... Ah, pero digo que él la llamaría Tata. La cosa es que esta bruja le enseña que la tía esta ya está súper enamorada del jefe de las arañas estas de la hostia, que ya irá el tío, dice, bueno, pues mira, pues si se ha ido con el otro, pues yo me quedo contigo, que tampoco estás mal. Pero claro, la otra llega a la Ruth esta y dice, joder, que no puede ser, manda al oso para que distraiga a la bruja, y sin saber cómo, ella sabía que si la bruja se reflejaba en un espejo, se convertía en mazapán.
Entonces la tía esta hace que se distraiga con el oso. Cuando la bruja sale corriendo detrás del oso, la Ruth quita el pañuelo de un espejo y cuando pasa por delante, la bruja pues se convierte pues en una especie de con cara de mazapán. Creo que querían hacer como que la cara se le corroía tal, pero vamos, que al final acaba siendo como si le hubieran puesto pasta de magdalenas en la cara. Es lo que hay. Nada, de ahí siguen los rollos de peleas y buscar esto, buscar aquello, y la Ruth esta lo que quiere es llevarse el tesoro, y por eso la acompaña, porque hay un tesoro donde está la mujer de Ator, y en, digamos que su interés por acompañarle no va encaminado hacia el tesoro. ¿Y cómo sabía que había un tesoro? Porque eso no se menciona hasta bien entrada la peli, ¿eh? Sí, y además que está equivocada, porque dice, ¡hostia, el tesoro! Y le dice a Ator, no, ese no es el tesoro, el tesoro viene ahora, o sea que... O sea, una cosa súper rara, no sé, la Wikipedia de aquella época o lo que fuera, no me preguntes. La cosa es que luego se tienen que untar ahí en el cuerpo unas hierbas para que hay uno los que salvaguardan un escudo que le hace falta para matar al malo, son ciegos, ¿vale? Entonces se guían por el olor y tienen que untarse esas hojas para que no les... Para que hostia les... puta, pero ciegos y además mongolitos, porque vamos... Que todo entre y que de repente aparezca un tío así dando hachazos al aire por la cara. Sí, sí. Es que la fragua no era ninguna coña, ¿eh? Porque es eso, los tíos son ciegos, pero oyen, no sé si no son sordos, joder, oyen algo, sienten y sueltan un hachazo al aire por ahí. Yo creo que los tíos se sacaron los ojos los unos a los otros con no, esos movimientos. Porque... Y la escena esa que se ve al tío luchando con la sombra. Ah, se viene después, sí, eso... Esa luego, joder. Después de la fragua consigue recuperar el espejo, o sea, el espejo, el escudo, que es un espejo, literalmente, o sea, es que es un espejo sí, cortado en círculo, no se ocurra nada. La verdad es que para mí el Thor cuando se ve en el espejo se enamora de sí mismo, oye, está el tío ahí, que un rato largo ahí mirándose, oye. Claro, y tanto mirar aparece, no se sabe cómo ni de dónde, digamos que su propia sombra y se pone a combatir contra su propia sombra, que claro, hay un problema. Cuando combate. Ya no plagia con el barbo, sino también el Peter Pan, ¿no? Claro, y el problema es que, claro, cuando peleas contra tu propia sombra, el director dijo, joder, no queda bien que tú des sombra otra vez. ¿Me explico? Entonces ahí pusieron ahí unos focazos de la hostia, pero no vale de nada porque ya a la cuarta vuelta de la pelea, ya Ator da sombra y pelea contra su sombra. O sea, ya es la hostia. Menas atrás que flipas. Hasta que la Ruth esta se da cuenta de que si tapa el espejo, eso deja de dar luz y no tiene que pelear más. Así que nada, lo tapa y el tío va siempre con el espejito, escudo espejito tapado, por ahí de un lado para otro. Pero cuando salen del sitio este y vuelven a la fragua, que tienen que pasar por ella, por donde están los ciegos estos, no sé por qué, debe ser porque se pasó el efecto de las hierbas que se habían untado, los ciegos ya se lo huelen. Y en esta parte hay una escena muy buena, que es que utilizan dos veces la misma toma de la tía esquivando a un hacha. Se ve cómo la atacan con un hacha y esquiva. Se ve a Thor que pega un par de hostias y otra vez se ve la toma de la tía que le intentan pegar con un hacha y la esquiva. Ni siquiera se la han currado, sino que han copiado y pegado una escena, que me parece ya lo más deleznable en lo que es el mundo del cine. Grabas una cosa y la utilizas dos veces. Y encima pretendes que eso, que quede creíble y dices, pero si esto ya ha pasado, de ya vi, de eso. Nada, la cosa es que siguen la pelea, bueno, obviamente consiguen sacar adelante y ya se dirigen hacia la guarida de los jinetes estos oscuros o lo que sea. También escena mítica que sale otra vez el jefe de los jinetes y tal, el jefazo este de las arañas, el negro con los ojos pintados de dorado, que sale ahí, bueno, todos mis jinetes oscuros, no sé qué, porque tal, no sé qué, no sé cuál, pero si son 15. Si son 15, si eso va en la Thor, junta los cuatro pueblos que habrá antes de llegar y se los pasan por la piedra. Si que son cuatro, gatos. Vaya ejército de mierda. Sería incluso lo mismo extra de los pueblos, oye. Claro, seguro que estaban ahí disfrazados de otros. Nada. El caso, se enfrentan contra ellos y obviamente se los pasan por la piedra. Y aquí viene el giro argumental en el cual se descubre que todo esto, después de matar al jefe este, al de color de los ojos pintados, se descubre que el hombre que había salvado a Thor. Pero di antes cómo muere el tío, oye. Ah, cierto, es verdad. Aquí viene cuando usa el escudo espejo. Simplemente a Thor hace que el negro de los ojos pintados se refleje en el escudo espejo y el negro explota. Y ya está. Pero literal, que no una expresión que explota. El rollo petardo este. Sí, de humo blanco, lo que es humo blanco y un cambio de toma en el cual... ¡Pum! Ya no está. O sea, lo que sería una bomba de humo ninja, pero en vez de desaparecer, te mueres. Más o menos es así.
Nada, eso, que luego encuentra a la a la suya, a la mujer, hermana, lo que fuera, también en una parte muy buena, en la cual la encuentra como pegada a una tela de araña, pero que no está pegada, está atada, porque la tela de araña estaba hecha de cuerdas. Entonces ella estaba atada a la tela hecha de cuerdas. Y aquí lo que comentaba antes, se descubre el giro argumental de que el que le había salvado de pequeño realmente le había salvado, encaminando todo a que a Thor matase al negro, y luego el que le salvó poder hacerse el amo otra vez de la orden esta de las arañas y estas leches. Al final también le mata, porque le deja ahí pegado a la parte que sí pegaba de la tela de araña, la parte que no estaba hecha de cuerdas, ahí le pega. ¿Vale? Justo donde está el esqueleto de Halloween colgado. Sí. Porque hay un esqueleto de Halloween y cuatro huesos en el suelo, tipo pantalla del Mortal Kombat. Bueno, pues ahí está colgado. Salva a su chica y ya cuando parece que ya todo acabó dice, espera. Pasa otra vez, no sé por qué, se mete otra vez en la sala anterior, se encuentra a la Ruth muerta, que dice, quiero verla antes de morir. Y lo dice, está ahí fuera. Y dice, bueno, pues mejor no, porque quiero pensar que todo ha sido una ilusión. Vamos, que le molaba el actor. Una escena estúpida que no aporta nada, como otras tantas. A Thor sale otra vez al exterior. No os puedo hacer la rima, pero es que es así. Y al final le dice a la mujer esta, bueno, que me tengo que enfrentar contra una super araña que aparece aquí, que la llamo usando el espejo, haciendo un reflejo sobre una pared, que es la forma más absurda de atraer una araña gigante. Y nada, bueno, se pega ahí cuatro... Bueno, menciona detalles, por ejemplo, lo de la araña, tío. Sí, bueno, la araña... Esa araña que nunca se la ve de cuerpo entero. Sí, no es la misma. Te mata patadas porque solo mueve las patas. O sea, antes te puede matar dando de patadas porque antes movía tres patitas así. Por Dios, que ni siquiera se mostraron en poner un cable así de color azul, algo que se confundiera con el fondo, ¿no? Lo podía ir con un cable ahí negro que se notase de verdad que estaba ahí para mover las patas, macho. Sí, a mí me recordaba las marionetas de Barrio Sésamo cuando se le veían los cables por debajo de las manos. Es lo mismo, porque se ve ahí como solo falta que aparezca el tío subiendo y bajando el cable. Y nada, eso, le pega cuatro espadazos, la corta, empieza a salir ahí vino espumoso, porque es que es vino espumoso, no es sangre, es vino espumoso. Sí, es verdad, tío, yo digo, hostia, ¿qué sangre es esta? Digo, supongo que las arañas tendrán otro tipo de sangre, pero es eso, sí. es vino espumoso. Caney, lo que viene siendo Caney, que se llama Caney. Y ya está, y ya no tenéis que bajarla, ya con esto, hecho. Y al fin, luego se ve al Thor y a la otra ahí corriendo todos felices en el bosque, como si no hubiese pasado nada, y salen los créditos, ya está. Yo tengo que decir que esta película es de mi infancia de videoclub, y esta película la he visto infinidad de veces. Y no es hasta ahora que me he dado cuenta que el malo este es del Club del Pepino. Yo desde Xerxes este de 300 no he visto un malo tan... Con los ojos pintados y todo, pero porque se nota la escasez de medios y de todo en que el malo no tiene presencia, macho. Conan, que tiene, si la veis ahora, que salen cuatro personajes, el James Earl Jones, el tal Sadun, tiene tanta presencia que él solo acojona. Pero este dices, copero, pero ¿tá dónde vas con los ojos pintados, calvorota? Ahí con las arañitas... Y lo peor de todo es, o sea, las escenas de acción son una mierda, ¿vale? Pero es que encima hay varias que se ve a un actor mirando al otro como diciéndole, venga, que te voy a dar, venga, ahora yo te doy y te agachas, que está mal hecho. Yo espero, es que bajo esta premisa, por lo que habéis comentado de la película, yo es que casi la vería simplemente por reírme, o sea... Es que le decís a la gente, no la veáis, pero es que la gente la va a ver para reírse, partirse el culo después del programa. Esto es marketing. Pero si quieren verla, que no se preocupen, porque hubo una continuación, una tercera e incluso una cuarta parte. Que por supuesto vamos a comentar aquí. No, tío, no.